sacerdote puertorriqueño y su enfermero ocurrió también a solo una cuadra de Palacio de Gobierno, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente se está poniendo freno a esa ola de violencia que nos mantiene a todos con una sensación de inseguridad? A esta hora vamos de inmediato con Anika Urrunaga, que nos va a ampliar también información sobre este caso. ¿Qué tal, Anika? Muchas gracias, Valia. Nosotros estamos acá esperando pues que la gente que quiera venir a visitar, en todo caso despedir al padre puertorriqueño Linán Ruiz, quien está siendo velado en estos momentos, es su enfermero. Los restos del padre serán traídos hasta este santuario, hasta la iglesia San Francisco, en las próximas horas. Pero él llegó hace 30 años desde Puerto Rico a iniciar una tarea de ayuda a los jóvenes y adolescentes. Él formó un grupo que daba protección a estas jóvenes en riesgo y sobre todo él era conocido en esta iglesia por la ayuda en el alimento que daba a centenares de personas que hacían cola todos los días en el comedor gratuito del templo. Una de las conocidas del padre Linán se encuentra con nosotros muy sentida por esta sensible pérdida del padre. Cuéntenos, ¿qué recuerda, cómo recuerda usted al padre Linán? Una persona, el padre Linán era una persona muy, muy buena, por el mismo carisma que tenía, como todo franciscano, como nuestro padre San Francisco, la caridad, el amor, era muy solidario, muy caritativo, como todos los padres. Yo tengo ya más de 20 años, creo que he trabajado atendiendo, dando el agua bendita. Los conozco a todos los padres. ¿Cómo se siente en este momento después de tan terrible acontecimiento? Yo me siento en mi cabeza, mi mente no cabe que pueda haber un ser humano que haya hecho esto, ¿no? Porque a una persona tan buena, a un siervo de Dios, a un muchacho bueno, sano, que entregó prácticamente su vida a Cristo por salvarlo al Padre, ¿no? Ok, muy amable. Exactamente, la inseguridad reina no solamente pues en los ámbitos de la cotidianeidad en la sociedad, también ha llegado hasta el templo, hasta la iglesia. Y nada, sería pues invitarlos a todo el público que quiera llegar hasta el templo de San Francisco para acompañar los restos del padre puertorriqueño y de su enfermero también. Así es, Anika, la información que nosotros también estamos recogiendo esta mañana da cuenta de que los zampones ingresaron al convento durante la madrugada y habrían sido reconocidos por sus víctimas, es decir, por el sacerdote y el enfermero, y esto motivó que los asesinaran cuando pues estos delincuentes se llevaban 20.000 nuevos soles de dos cajas fuertes. Se especula que estos zampones eran de alguna forma conocidos en esta zona, conocidos por el mismo padre y por el mismo enfermero quien cuidaba al padre Linán. Eran conocidos porque no ha habido forcejeo de las cerraduras. Dicen también que el perro quien cuidaba al padre nunca ladró, o sea, eran conocidos, que sabían muy bien por dónde ingresar al templo. Esto pues, entonces, en todo caso, es mucho más lamentable que, como dice la misma amiga que ofrece el agua bendita, una persona que ha dado toda su vida por nosotros, por ayudar a los pobres y a los más necesitados, tenga pues este destino tan, tan grave, ¿verdad? Así es, Anika, y a esta hora también los vamos a comunicar con el sacerdote Juan de Dios Rojas. Él es vicario del Callao, porque los sacerdotes también lamentan la muerte de este religioso puertorriqueño. Padre Juan de Dios, buenos días. ¿Padre? ¿Aló? Sí, ¿cómo está, padre? Muy buenos días. Sabemos que tiene que irse a la misa, sí, pero queríamos robarle estos minutitos para que nos hiciera una reflexión. Usted, como sacerdote y como peruano, ¿cómo se siente por la muerte de su colega, llamémoslo así, de su hermano en la religión? ¿Y qué está ocurriendo con ese tema de la seguridad ciudadana? ¿Aló? Sí, aló, padre Juan de Dios. ¿Sí me escucha? Lo escuchamos perfectamente, padre. Ah, perfecto, ahora sí. Ya, yo le decía, padre, usted como sacerdote y como peruano,
además de lamentar la muerte de este religioso puertorriqueño, ¿qué piensa respecto a la seguridad o inseguridad ciudadana? Primero, sentimos una gran pena por el padre Lidán, conociendo la envergadura de toda su vida como ministro de Dios. Sentimos esa pena aquí en el Callao Tiempo, porque hemos conocido que realmente era un gran amigo, un gran pastor y un buen religioso. Y por otra parte, pues, eso de la violencia cada día nos va golpeando más, no nos sentimos realmente, escuchando la voz de mi pueblo del Callao, no nos sentimos realmente con esa confianza de poder caminar por las calles. Entonces yo pienso que esto es un problema que no solamente la tienen que resolver las autoridades del gobierno, sino también es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros también somos responsables de esta seguridad de nosotros y también de nuestros hermanos, sí. Muy bien, padre. Una última reflexión para todos aquellos que están muy acongojados por la muerte del padre Joel Linán Ruiz. Bien, me uno al dolor de todos mis hermanos, de todos, y pensando realmente de que tenemos que también nosotros rezar los unos por los otros. Tenemos que tener ese cuidado también nosotros. Y bueno, me uno a las oraciones de todos. Aquí en el Callao también, esta mañana a las 8, vamos a rezar por el padre Linán. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Entonces